momento. Último momento. Y mucha atención a este informe de último momento, tal como se lo adelantamos desde horas tempranas. Llegan a la capital de la República en breves minutos, quizá de diferencia, unos 15 minutos. Ya está el avión en el aire para poder aterrizar en la capital hondureña con la droga que ve en pantalla y también con sujetos que fueron capturados de origen extranjero. Nelson Sorto, usted tiene mayores detalles. Buenas tardes. Muchas gracias, compañero de control principal. Diable, como habla Televisión Digital, me acompaña el teniente José Antonio Coello. Él es el oficial de comunicaciones de las Fuerzas Armadas. En las últimas 48 horas, en el marco de Fusina, las Fuerzas Armadas ha realizado 4 duros golpes a la narcoactividad en el territorio hondureño. ¿De qué se trata todas estas 4 operaciones que han realizado en las últimas 2 días, teniente José Antonio Coello? Hay personas detenidas, hay droga, supuesta droga decomisada, que está en las próximas horas estará llegando a la capital de la República, la Fuerza Aérea. Bien, correcto. Son operaciones de alto impacto. Hablamos de 3 operaciones que se han ejecutado en 48 horas. La primera operación se realizó en el departamento de Colón, donde fueron aseguradas, cortadas e incineradas 40.000 arbustos de hoja de coca, sumado una estructura física, supuesto narcolaboratorio, que han sido prácticamente desmantelados. Esto fue en el sector conocido como el Caracolito, siempre en el departamento de Colón. Operaciones de impacto en compañía con la lucha contra el narcotráfico. Sumado también se ha realizado una operación de inhabilitación de un área clandestina de aterrizaje, esto en el sector noreste de Brus Laguna, a través de operaciones de la Fuerza Tarea Conjunta Paz García, siempre en coordinación con Primer Batallón de Ingenieros, personal especialista en explosivos de Fuerzas Armadas, inhabilitando esta área clandestina de aterrizaje. De igual manera, en el departamento de Colón se han cortado e incinerado 50.000 plantas ya plenamente desarrolladas, casi de un metro y medio de marihuana. Esta operación se ejecutó en el sector conocido como El Zapito, que es una zona fronteriza entre el departamento de Colón y la Mosquitia hondureña. Operaciones a través de la Fuerza de Tarea Conjunta Satruz y la operación de impacto, donde se interceptó, aseguró lo que es una embarcación de pequeño calado, 3 motores fuera de bordo. A bordo venía con tripulación de 5 ciudadanos de nacionalidad venezolana, a los cuales se les ha decomisado 26 fardos conteniendo droga, que falta por cuantificar. En la capital de la República será esta operación de cuantificar cuántos son los paquetes de droga. Se ha decomisado un teléfono satelital, 4 celulares y también otras evidencias que van a ser presentadas a los medios de comunicación. En concreto, son 4 operaciones de alto impacto en 48 horas que se han realizado en el escudo terrestre, aéreo y marítimo. ¿Ya están identificados estos venezolanos que han sido detenidos con esta decomiso de droga? Es correcto, son 5 ciudadanos que han sido, para efectos de requerimiento, ellos van a ser presentados a los juzgados correspondientes. Los detenidos son Francisco Javier Romero, Jesús Ramón Montaño Carreño, Jairo Ismael Barreto Rosa, Julio Rafael Ramos Miranda, Junior David Boada Fardán, que prácticamente ellos han sido requeridos para efectos de investigación y se les ha respetado los derechos humanos como lo establece las leyes vigentes del territorio nacional, y serán presentados en las últimas horas a los medios ante los juzgados correspondientes. Muchas gracias. Teniente José Antonio Coello es el oficial de comunicaciones de las Fuerzas Armadas con estas operaciones que se han realizado en las últimas horas en el país combatiendo la narcoactividad. Compañeros, junto a René Martínez y a Mario Alejandro Iría Zelaya, retorno con ustedes al control principal de Hable Como Habla, Televisión Digital. Este es un informe especial. Preste atención a este informe especial, ya que el Cuerpo de Bomberos ha realizado un rescate